medidas se están realizando en este momento justamente con el alcalde de Miraflores. Yo recordaba que el año pasado el alcalde de Miraflores se presentó en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, en la PCM, y presentó el modelo de Miraflores como un modelo ejemplar. Y la idea es poder replicar este modelo, ustedes lo habrán podido ver, es decir, estamos interconectados todos los serenazgos, ahí pueden ver también los que están a pie, los que están en unidades vehiculares, los que están en bicicleta, las ambulancias. Lo que queremos es que efectivamente todos los distritos puedan contar con esta sala de monitoreo interconectada, es decir, que los alcaldes distritales entienden, yo creo que la mayoría lo entiende, que la seguridad de su distrito depende de la seguridad integral de la ciudad. Y es por eso que tenemos que colaborar todos. Es cierto, el alcalde piensa en la seguridad sobre todo de su distrito, pero si hacemos esta interconexión que estamos viendo acá en Miraflores y también el serenazgo sin fronteras, por ejemplo, que están 6 distritos como Miraflores, Surco, Surquillo, Barranco, San Isidro, San Borja y también el cono este, por ejemplo, que ya se está implementando, que hay una buena organización, ATE, La Victoria, El Agustino. Es decir, buscamos esa integración, en primer lugar, a nivel de conos y de zonas grandes y poder, junto con la policía, lograr esta gran red de seguridad. Tenemos que cercar cada vez más con un plan que le hemos llamado Plan Tenaza a nivel sectorial de Lima Metropolitana, pero pronto estamos con la idea de estamos diseñando nuestro plan de no esperar a que bajen o que vengan a robar, sino más bien ir y atraparlos antes inclusive de que salgan.